La xerrada d'avui està organitzada, bueno, forma part de la programació de l'IndiFest, del Festival de Cinema Indígena de Barcelona. No sé si els que heu vingut el coneixeu. És un festival que està passant ara mateix, dura del 12 al 23 d'octubre i és sobre el cinema indígena, principalment passa al cinema a Girona, però a partir de la setmana que ve també es descentralitza per Catalunya i anem a diferents universitats, etc. El festival l'organitza Alternativa, Intercanvi de Pobles Indígenes i Clacsi, dues entitats, bueno, Alternativa és una entitat catalana que treballa per la defensa dels drets dels pobles indígenes des dels anys 80 i Clacpi és la coordinadora llatinoamericana de cinema i comunicació dels pobles indígenes, una entitat que agrupa tot de productores de cinema a Llatinoamèrica. I bueno, des de fa 15 edicions, perquè aquest any és la 15a edició, s'organitzava una mostra de cinema inicialment i des de molts anys ja li diem festival. I aquest any hem decidit dedicar-lo al tema de les llengües indígenes. De fet, la imatge del festival ho mostra, que és una dona que alça la mà en forma de resistència i en tot de paraules escrites. Dins del programa demà també hi ha un glossari, quan hi ha com tot de picades d'ullet a el que són les llengües indígenes i la diversitat lingüística. I per, com que tractàvem aquest tema, vam voler convidar a una persona que precisament fos lingüista i que fos especialista en llengües indígenes, i per això vam dir a Yasnaya Aguilar de venir. Ella és una persona, bueno, Yasnaya és professora, escriptora, activista, sobretot centrada en el tema de les llengües indígenes, com hem dit, també en temes de gènere, i ens fa molta il·lusió que estigui aquí. La vam conèixer llegint llibres d'Ona Ediciones, que si després quan sortiu veureu que hi ha una taula on hi ha diversos llibres on ella ha participat, és una editorial independent. I llavors volíem fer, bueno, una xerrada dedicada a aquest tema i per fer-ho vam pensar en Lingua Pax, perquè és una entitat que també des de fa 40 anys es dedica a tot el tema de les llengües minoritzades. Tenen delegacions arreu del món i bàsicament es dediquen a reivindicar la diversitat de llengües i a lluitar per aquelles que es troben en situació de minorització. I tenim avui aquí a Mònica. Perdó. Mònica Pereña, presidenta de Lingua Pax, que bueno, principalment ha dedicat tota la seva carrera a treballar amb els temes de les llengües minoritzades i que una miqueta ens ajudarà a conduir aquesta conversa amb Yasnaya i també si teniu, bueno, al final dubtes del que sigui, doncs podem comentar. Així que no, us dejo a vosaltres hablar. Gràcies, Elisenda. Jo primer de tot el que vull és agrair a IndiFest que ens hagin donat l'oportunitat de participar en aquest acte d'avui i especialment de poder-lo compartir amb la Yasnaya. Nosaltres fa anys que seguim la seva feina i evidentment és molt, molt interessant poder tenir una persona d'aquesta dimensió, perquè l'Elisenda deia que és traductora, escriptora, però és que és la persona que, o una de les persones que es mira les llengües des de totes les dimensions, des de l'antropologia, des del gènere, des de la política. És a dir, la llengua som les persones i per tant tota la nostra activitat es desenvolupa a través de la llengua i per això ens l'hem de mirar des de totes aquestes perspectives, des de l'educació, etc. Per tant, avui crec que és una oportunitat magnífica, doncs, per abordar tots aquests temes des de diferents visions, des de diferents orígens, des de diferents maneres de treballar i poder-ho compartir entre tots. Per tant, l'Elisenda deia, farem una mena de diàleg. A mi m'agradaria ampliar el diàleg i fer una mica debat. Per tant, si hi ha algun aspecte dels que anem comentant en el qual us interessa intervenir o tenim alguna aportació a fer, simplement aixequeu la mà i l'introduïm. No cal esperar al final de la conversa per poder-ne parlar. Me vas entendiendo, Yasnaya? Ho faig en català perquè sempre tenim aquesta discussió, eh? De dir, en aquest tipus d'actes, quina llengua hem d'utilitzar? La llengua franca, la llengua que al mateix temps és la llengua colonitzadora,
quan estem parlant llengües de la mateixa família, la intercomprensió és relativament fàcil, per tant, crec que val la pena que ho aprofitem. Vull, a més a més, agrair-li també personalment perquè li hem robat un parell de frases en una exposició que en aquests moments està a la Universitat Autònoma de Barcelona, es va inaugurar al Palau Govern, ha estat a la Catalunya del Nord. És una exposició precisament per sensibilitzar sobre el tema de les llengües en perill, de les llengües que estan desapareixent, i li va aprovar el títol d'un parlament que ella va fer en el Congrés dels Diputats de Mèxic amb motiu de l'Any Internacional de les Llengües, i que hem titulat Les llengües no es moren, les maten. I després hi ha alguna altra cita, que ara no sé si el recordaré, és aquella de les llengües viven en comunitat, no moren soles, moren en comunitat, no? Algo així. ella tampoc se'n recorda. Per tant, és una persona que la tenim molt present en el nostre imaginari, per tant, és una persona de referència en aquest àmbit. També fent aquest vincle entre el que és les llengües i el cinema, en aquest cas, i per això doncs, és una vegada més que ens convidin, nosaltres és un tema que fa molt temps que l'estem abordant, les llengües i les arts. Les arts són un canal magnífic per visibilitzar les llengües i per tant per donar-nos la rellevància que han de tenir. Les llengües indígenes en tenen poble, per tant hem d'aprofitar tots aquests mitjans audiovisuals per donar-nos la llengua. I ara faig una mica de propaganda a la nostra propera llengua, que l'any fa un informe sobre un tema concret. Aquest any serà sobre les llengües i l'àmbit audiovisual. El cinema, i per tant hi haurà exemples, aportacions de persones des de les illes Bugu del Japó fins al Maputo, a Xile. També un article sobre les noies que van organitzar el festival Consellufi Tiquamapu a Maputo. També com elles van utilitzar aquest festival doncs, per donar visibilitat a la seva llengua. I per tant aquí se'ns van entrellaçant tot un seguit de temes. Jo hi ha quatre aspectes que voldria compartir amb tu. Un seria com empoderem les comunitats, com empoderem les comunitats perquè utilitzen les pròpies llengües, llengües que han estat ¿Cómo debemos hacerlo desde el activismo? Por otro lado, el ámbito de las políticas lingüísticas. ¿Qué peso tienen y qué impacto tienen las políticas lingüísticas desde cualquier tipo de administración? Ya no casi no hace falta hablar del Estado, pero también desde las administraciones locales, etc. El otro gran bloque que quería compartir contigo es el de las tecnologías, no solo de las redes sociales, de comunicación, de internet, sino cómo damos los instrumentos a todas las lenguas para que sean útiles para el internet de las cosas, para que nuestra tostadora hable en mixe o en catalán, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Y el otro gran tema que quería no se me olviden. ¿Qué pasa en contextos multilingües como son las grandes ciudades donde conviven muchas lenguas y cómo damos visibilidad a estas lenguas o cómo les damos un espacio? Una cosa son los aspectos de revitalización y documentación en lenguas en su propio territorio. ¿Y qué pasa con estas lenguas y con todas las lenguas en los contextos globales? Las grandes ciudades. Y aquí intervienen pues, todo lo que son las lenguas de la inmigración y lo que comporta culturalmente, artísticamente, etc. Este es otro gran tema que para nosotros es muy importante. Lo hemos estado trabajando con grupos de teatro de distintos países europeos, en Alemania, en Italia, en
Francia, y precisamente el día 24, el próximo 24, tenemos un evento multiplicador que se llama de los programas europeos Erasmus Plus, al que os invito a participar, porque aquí vamos a tener pues actores que no son actores profesionales, que son personas que provienen de culturas muy distintas y que utilizan el arte, especialmente el teatro, pero también el cine, para impregnar a la sociedad de acogida de sus valores y de sus opiniones. Bueno, me parece que estoy hablando demasiado y quien debe tener la palabra en este momento es tú. Por lo tanto, de los cuatro temas que he lanzado, si los recuerdas, el que te parezca mejor y quieras comentar, pues adelante. Bon dia a tothom. Jo soc Puyet, jo he conegut de l'Ajuntament de Nàmet, que he treballat perquè el de l'Ajuntament de l'Aix de Gaig i no l'hem de Juliet a l'Ajuntament. No, que el de Gaig a l'Ajuntament. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas iniciativas que han hecho posible que estemos aquí platicando de este tema que me apasiona mucho. Lamento no poder hacer esta conversación en catalán, que me ha gustado, ¿no? Para explicar justamente las lenguas coloniales, que bueno, siempre pienso que no son las lenguas las culpables, ¿no? Siempre que, por lo menos en el contexto de México, alguien dice, no quiero aprender inglés porque es la lengua del imperio, digo, bueno, también es la lengua de los Black Panthers, ¿no? De los anarquistas, de un montón de gente en África que está resistiendo al colonialismo. Entonces creo que más allá de las lenguas son otras fuerzas, o sea, las lenguas son los temas abstractos y son otras fuerzas las que hacen. La primera vez que estuve en Los Ángeles fue impresionante ver cómo las personas que hablan español ahí habían sufrido en la escuela muchas de las cosas que yo había sufrido como hablante de México en mi comunidad, ¿no? Entonces ahí veo el español en ese otro contexto del castellano. En un contexto que hablar no significaba otra cosa. Entonces, bueno, primero agradecer que se fue, que decimos el Mije, y estoy muy contenta también porque quienes hayan intervenido, ¿no? Alternativa, todas las personas para poder tener conversaciones con una organización que admiro mucho, ¿no? que conozco, por la propuesta que hay detrás de Lingopaz, que agradezco mucho la posibilidad de esta conversación. Creo que has planteado grandes temas que son bastante complejos y abstractos, y quisiera empezar tal vez con las políticas lingüísticas para lanzar una definición de lengua indígena. Y para lanzar una definición de lengua indígena es importante definir qué es un pueblo indígena. Y bueno, parto un poco de la experiencia de que cuando yo crecí en una comunidad que en el tiempo en el que yo crecí, no soy tan viejita creo, pero o sea, hace muchísimo tiempo era una comunidad que estaba totalmente monolingüe en Mije, como una gran parte de la vida en el Mije. Y mi identificación con la categoría indígena era nula. O sea, si me decían que eres indígena, ni siquiera podían pronunciar esa palabra en español. En Mije tenemos diferentes designaciones también de la obredad. Y tenemos Cayunhoy, que es para Mijes, y Aguats, que es para Mijes. Y Aguats podría ser alguien catalán, alguien que habla castellano o un indígena quechua, porque claro, era mije. Entonces esa era una construcción de la verdad. Y yo me di cuenta de que había más lenguas en el mundo, porque en el mercado, en mi comunidad, llegaban personas chinantecas y zapotecas. Y como estábamos rodeados de pueblos zapotecos, los zapotecos eran como el gran otro. Con quien me diferenciaba. Entonces, indígena era una categoría que no jugaba ningún papel identitario en mi vida. Eso no quiere decir que las políticas lingüísticas de los indígenas no jugaran, o que las mujeres que en ese momento eran mayores que yo no estuvieran sufriendo poner una niña esterilización forzada, por ejemplo, ¿no? O no informada. Las llevaban a fuerza a los hospitales, no les decían y les implantaban un DIU, o les hacían una operación para que ya no tuvieran hijos y les hacían firmar documentos que no entendían porque estaban en España. Entonces, aunque la categoría indígena operaba sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros pueblos, no era algo que experimentara como algo identitario. Cuando llegué a la ciudad, me quedó claro que yo era indígena.
Pero esto no es igual para todo el mundo, ¿no? Las mujeres en más aguas que no están en Ciudad de México vendiendo, les han hecho sentir que son indias desde siempre, con toda la carga descriptiva de la palabra. En mi caso, no, yo crecí como una burbuja, digamos, mije, con mucha reivindicación de lo mije, y yo empecé a aprender español como a los 8 años, en castellano. Y ahí fue cuando me di cuenta que había un enclave en el que el mije no lo había recibido, fue esa primera vez. Tenía una abuela con la que me crió, que era muy orgullosa de ser mije, que no le gustaba el castellano. Como de aquí se habla mije siempre, y entonces llegar a la escuela donde me daban brazos en la mano cada vez que hablaba mije fue muy choqueante. Pero después de todo un espacio pequeño, era que la escuela, donde aprendí a leer en español sin hablarlo, entonces sabía que ahí decía índices, aunque no sabía qué significaba, era una sensación muy rara. Podía decodificar los símbolos fonéticos del castellano, pero no podía entender bien de qué iba. Pues para engañar un poco a la maestra de que ya sabía leer, me aprendía de memoria el texto y hacía como que leía lo que entendía todo. Entonces, después, cuando llegué a la ciudad para estudiar a la universidad, poco antes de la educación media superior, empecé a darme cuenta de la clasificada como indígena. Y tuve un shock con eso, decía, bueno, soy, o sea, ¿qué es el indígena? Por lo tanto, pues yo decía a mi abuela, ¿usted se considera indígena? Bueno, me dije, el sistema monolítico es distinto, ¿no? Pero bueno, reduciéndolo sería como usted, con respeto. Y me dijo, no, yo no sé qué sea eso, yo soy indígena. Entonces, me di cuenta que indígena no es una categoría identitaria necesariamente. Que yo no la había vivido como una identidad, ni mi abuela. Mije sí, pero indígena no. Y a partir de ahí empecé a darme cuenta que yo tenía, no sé, 18 años en la universidad, 19 años, y no sabía leer y escribir en mi lengua materna, y que había sido alfabetizada en una lengua que no hablaba, de una manera muy violenta, ¿no? Que es algo que sucede sistemáticamente con la población de una lengua indígena. Pero también me di cuenta que otras personas que hablaban lenguas indígenas eran muy distintas a mí. La primera vez que fui al norte de México con la población yupana, todo lo que yo entendía o que había entendido de lo que era ser indígena se me cayó. Entonces, esta idea de, bueno, los pueblos indígenas y el maíz en México, ahí el maíz no tenía ningún mayor relevancia. Entonces, esta idea del sedentarismo, ahí no, era totalmente otra cuestión, ¿no? Y sin embargo, tanto esas mujeres como yo éramos clasificadas como indígenas. Empezamos en el colectivo en el que yo pertenezco con una campaña muy ingenua que decía, un hashtag en redes sociales que decía, soy mije, no indígena. Empezamos a tener mucho de categoría. Después entendimos que no bastaba con decir que no lo éramos. O sea, ojalá que la opresión sobre los pueblos indígenas desapareciera diciendo, ya no me identifico como tal, o que las políticas hacia los pueblos indígenas desaparecieron. Pero es cierto que había una relación incómoda con la palabra. Pero claro, cuando llega una minera y pone una minería en tu pueblo y necesitas ampararte legalmente, luchar legalmente contra eso, tienes que escribir indígena porque es la categoría legal que le permite hacerlo. Entonces yo seguía un poco pensando qué es ser indígena. ¿Por qué una mujer que vive en Japón, que es del pueblo Ainu, que es indígena, ¿qué tiene que ver conmigo una mujer Ainu? Y por lo tanto, su lengua, ¿qué tiene que ver conmigo una mujer Sami en Noruega? Que es muy distinta, yo nunca he visto la nieve, por ejemplo. El pueblo Sami vive en medio de la nieve. ¿Qué tiene que ver conmigo el pueblo Yoruba en África, que también es indígena? Y entonces yo decía, bueno, si nos hablemos en indígenas, tendría que definir qué es indígena. Y también me di cuenta que no tenía que ver con la cantidad de personas, ¿no? Y que había un proceso de minorización. En 1820, la mayoría de quienes estudian este fenómeno coincide que el 70%, más o menos, de la población que ahora llamamos mexicana era indígena, no hablaba una lengua indígena. Ahora somos el 6.1%, algo sucedió. Y también me di cuenta que mientras el pueblo yoruba, su población es 4 veces mayor que la población danesa,
y los daneses no son considerados indígenas, pero el pueblo de Yoruba sí, de igual manera tiene que ver con un asunto de números y de minoritarios. Tiene que ver con algo más. Y todavía más, me di cuenta que la lengua sami y la lengua finesa o finlandesa, o sea, la lengua de Finlandia, son lenguas de la misma familia lingüística. Es como si el italiano fuera lengua indígena, pero el castellano no. O el francés fuera lengua indígena, el castellano no. Me decía, ¿por qué finés? Si finlandés es pariente del sami, muy cercano, ¿por qué una lengua es indígena y la otra no? Y me di cuenta que al final había dos características de los pueblos del mundo a los que nos han llamado indígenas y que era una condición no histórica, no esencial, sino una condición política. Y eran dos condiciones: una, haber sufrido algún tipo de colonialismo, sea colonialismo europeo, el imperialismo chino o el japonés, por ejemplo, pero no solo bastaba eso, sino que además no haber conformado un estado, nación independiente en este proceso de un mundo que está dividido en países, que es algo muy nuevo. Pero yo te querría añadir algo, y estoy de acuerdo contigo, porque precisamente ahora, ¿no?, desde el año 19, con la declaración de las lenguas, el año internacional de las lenguas indígenas, y todo este discurso que emana de las instituciones supraestatales, ¿no? Cuando yo estaba participando en el diseño de pregunté, bueno, ¿y por qué en Europa solo hay una lengua indígena? Una, ¿qué es el problema? ¿Cuál es? El sami, ¿no? La UNESCO considera solo el sami la única lengua indígena en Europa. Entonces tú estás diciendo, son lenguas sin nación. El catalán tampoco tiene estado, el occitano no tiene estado, el montón de lenguas europeas que no tienen estado, y en cambio están apartadas de lo que es la por los objetivos de esta década de lenguas. Por lo tanto, es muy interesante lo que estás comentando tú, porque las categorías estas, los conceptos, superan lo que son estrictamente las lenguas, los que van mucho más allá de la cuestión lingüística, ¿no?, o comunitaria. Totalmente de acuerdo. O sea, yo al final creo que ahorita en este contexto, las lenguas sin Estado tenemos una, enfrentamos situaciones muy similares. Sea el Ainu en Japón, o los poquitos hablantes que quedan de Ainu en Japón, sea el Mapudungun en Chile y en Argentina, o sea el catalán aquí. Yo creo que tal vez la diferencia es cuando hay lo que la politóloga Chebla y Sur llama deseo de Estado. En ciertos casos, hay naciones sin Estado que tienen deseo de convertirse en un Estado independiente. En otro caso, no. El pueblo indígena tiene un deseo de Estado. Se siente que el problema es que el mundo, a veces ya pensamos ahora que la división del mundo, un parcelamiento de todo el planeta en estas entidades sociopolíticas llamadas estados es algo inevitable y que siempre fue así. Tal vez que pensamos que hay un México prehispánico, no había tal, o sea, otra cosa. Y haber parcelado el mundo en 200 entidades más o menos, tiene consecuencias y lingüísticas. Entonces, me di cuenta de que, bueno, un poco que la categoría indígena era una categoría política e historia, no era esencial, que muchas veces, por lo menos la antropología mexicana, ha insistido en culturalizarnos. Y bueno, las culturas del mundo cambian, ninguna es pura, siempre ha habido distintas, y no me bastaba con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque otro historiador, Sebastián Mandusberg, proponía solamente, digamos, como un ejercicio intelectual, fijar el inicio de la historia de los pueblos mesoamericanos en México, o de los pueblos mesoamericanos en México, Guatemala, como con la domesticación del maíz, por un capricho, ¿no? Entonces, llevamos 9000 años y podamos volver a ser mijes, atalanes, cheroquis, samis, sin ser indígenas. Es decir, no es una categoría esencial, es una categoría derivada de la opresión. Por lo tanto, la categoría lengua indígena, me di cuenta, digamos, después de esto, que era una categoría política, que la diferencia, o sea, el persa y el castellano tienen más que ver, son lenguas indoeuropeas, que el náhuatl
y el Mije. Una es de la familia Yulonagua y otra es de la familia Mijes, que son radicalmente distintas, muy, muy diferentes. El persa y el castellano tienen más que ver. Y, sin embargo, al náhuatl y al Mije están en la categoría indígena por una relación, como dice el periodista mapuche Pedro Payuqueo, por un accidente histórico, que prefiero ahora no recordar porque estoy pensando. A veces pienso que es como decir, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, una metáfora. Pensemos en este barco, el Titanic, porque se han hecho muchas, muchas películas, y de pronto en ese barco, vamos a suponer que tenías hablantes de Sami, de catalán, de inglés, de francés, de chino y de mije. Se hunde el barco y a partir de entonces llamamos las lenguas a lenguas titánicas. ¿Por qué? Porque se hablaban en el Titanic. Entonces, esa es la categoría indígena. Tiene que ver con un naufragio llamado la colonización. Y entonces es una categoría política. Esencializarla, culturalizarla, me parece que pueden encontrar. Es una gran diversidad de lenguas que están ahí, que estamos enfrentando una situación política con respecto a los estados-nación. Y aquí creo que, digamos, yo venía de la lingüística y de pronto me acerqué al anarquismo por castellano. No soy anarquista porque de pronto vengo de otra tradición de lucha, pero de todas las corrientes ideológicas de Occidente, el anarquismo me parece interesante. Porque me di cuenta que, bueno, cada sistema de opresión actualiza la opresión distinta. Pocos sistemas de opresión pueden ser totalizantes, absolutamente, ¿no? Si no, no habría diversidad. Pensaba mucho en el Imperio Romano. El Imperio Romano pues no estaba obsesionado con imponer su religión, ¿no? Más bien iba agarrando dioses, entre más dioses y sistemas religiosos, mejor. Para el Imperio Español, la imposición del catolicismo era fundamental. O sea, su manera, una de las maneras de actualizar su opresión era a través de la imposición de la religión, pero no de la lengua. O sea, durante, digo, no voy a defender aquí, pero es español, para nada, pero es verdad que no estaba obsesionado con imponer el castellano. Pero el Estado, el modelo Estado-Nación, tiene una obsesión con el monolingüismo. Y decía un lingüista, Michel Uní, que había una contradicción ahí, es como negar la realidad. O sea, el Estado niega la realidad y actúa necesariamente como una entidad monolingüe en un contexto que es multilingüe. Las sociedades humanas han sido multilingües. Bueno, pero es un ejercicio de poder. Exactamente. Por lo tanto, utilizan las lenguas también como instrumento de poder. Hay estudios también que lo ven en el ámbito de la educación, ¿no? ¿Por qué imponer una lengua en la educación? Porque es una lengua cero de Estado. Y por lo tanto, es un ejercicio de asimilación para controlar a la población, en realidad. Claro, y entonces eso responde de por qué las lenguas están muriendo ahorita y nunca antes así. O sea, la cantidad de lenguas que van a desaparecer en este siglo, esperemos que no, pero la predicción de las lenguas que van a aparecer en este siglo es inédita. O sea, ha habido imperios, masacres, o sea, todo ha habido en esta humanidad que no ha habido. Y nada de eso puso en riesgo la diversidad lingüística como ahora. Mi pregunta era ¿por qué? Una respuesta fácil era la globalización. Entonces yo decía, bueno, entonces todas las lenguas que sirven a la globalización están seguras, las que no, no. Pero me di cuenta que era falso. O sea, los hablantes de danés son tan poquitos que deberían estar en riesgo, porque son muy pocos y no sirven a la globalización. O sea, no son lengua franca, pero tienen un estado. Están en riesgo. Están en riesgo, pero no de esa manera, ¿no? O sea, no como lengua. Entonces, creo que no solo es la globalización, sino el hecho de que el Estado está obsesionado, y me interesó mucho, de verdad, hay mucha censura en general. Yo me sabía los ríos de Europa y dónde estaban las capitales de la ciudad de Europa como una niña mije, los aprendí de memoria porque me enseñaron eso, y no sabía que en mi propio territorio en Oaxaca se hablaba triqui. O sea, así es el sistema que borra también sus contenidos. No saber que se habla triqui, que se habla ombiayuts en mi propio, a unos kilómetros, pero saber que de dónde a dónde corre el río el río Rin, era algo que se sabía.
Entonces hay un borramiento también de esta otra información y de estas otras culturas, y yo no sabía que en la Francia actual, en la continental, todos los territorios organizados que todavía controlan, sino que en la Francia actual se hablaba más de 10 lenguas previas al establecimiento del Estado francés. Darme cuenta de eso fue choqueante, porque Francia es como el modelo del Estado francés. El Estado francés era el ser, pero francés como se autoerige como pago de ser occidental. Pues darme cuenta que incluso ahí, en algo que pensamos homogéneo, modelo del Estado occidental de las democracias liberales, heredero de la tradición occidental, había diversidad lingüística. Y darme cuenta que había un movimiento fuerte de esa reivindicación, y me impresionó mucho algo. Yo trataba de argumentar mucho esto, pero me impresionó cómo cuando empezó el movimiento de reivindicación, de que no le llaman lenguas indígenas, pero lenguas regionales, y sobre todo el bretón, ¿no? Empezar a decir, oigan, en Francia, Francia es multilingüe, la academia francesa, que nunca, no sé, siempre me los imagino como señores con estos corbatas de pajarito, muy formales, que jamás osan dar una declaración a la prensa, en este caso la dieron, eso me impresionó. Y la dieron diciendo, están en contra. Es impresionante cómo tanto izquierda como derecha siempre en estos casos se unen, para decirlo. Porque claro, eso amenaza la idea de la unidad nacional. Y amenazar la idea de la unidad estatal es muy potente. En México, por ejemplo, siempre reclamamos mínimos derechos de los pueblos, nos dicen, es que quieren balcanizar México y quieren dividirlo. No se puede dividir. Lo que pasa es que es un concepto muy europeo, y entonces México, que proviene de esta tradición, pues ha recogido todos estos aspectos. Si te vas a mirar África o la India, por ejemplo del lingüismo máximo, ¿no? De la diversidad lingüística máxima, los conceptos son distintos. No se plantea. El tema de balcanización para ellos es totalmente distinto, ¿no? Porque ya tienen una fragmentación, lo que decías antes, la fragmentación es tan artificial de los estados africanos que no tiene sentido la división de las lenguas, ¿no? Aunque copian modelos. Al tener Sudáfrica, por ejemplo, tiene 11 lenguas oficiales, 11, pero ya las, ¿qué estatus tiene cada una de estas 11 lenguas, ¿no? No tiene nada que ver el inglés con los africanos, o los africanos, que bueno, también se quejan ahora de estar amenazados, pero bueno, hacen las políticas, aquí volvemos otra vez al tema de las políticas lingüísticas, ¿no? Las políticas lingüísticas acaban pervirtiendo cosas que han partido de una reivindicación de los distintos pueblos, que de Sudáfrica es clarísimo, ¿no? Después de la bajada y toda la situación política, bueno, vamos a tranquilizarles, les damos las 11 lenguas más los otros dialectos que hay por ahí, pero después el inglés es la única lengua que se usa en las universidades, el africano ya no es lengua universitaria, y cada vez pues, se está imponiendo un modelo lingüístico que es más sutil, porque no es una imposición legal, pero que se acaba imponiendo. Cuando si tú decías por qué desaparecen en este periodo tan corto de tiempo tan rápido las lenguas, pues por esa capilaridad que a veces no es una política lingüística explícita, sino que bueno, la producción cada vez más urgente de contenido de distintos tipos, pero los audiovisuales especialmente, que son los juegos, gente joven, acaban hablando el lenguaje en las lenguas, y esto es lo que acaba imponiendo unas lenguas sobre otras, y es otro tipo de imperialismo que ya no es tan estatal, pero es un imperialismo multinacional, de empresa, ¿no? Porque cuanto más juegos venden en inglés, más beneficios tienen, mejor que todos hablemos inglés y todos compremos. Claro, sí, este es otro proceso, ¿no? Y bueno, justo con lo de la academia,
la academia declaró, que eso me impresionó, que decía, no podemos aceptar el reconocimiento de las lenguas nacionales porque eso atenta contra la identidad francesa. Cuando dijo eso, yo dije, como abogado en Estados Unidos, I rest my case. O sea, lo acaba de declarar. Ese es el punto. La Carta Europea de Lengua Nacional. Eso es el único país que no la acepta. Es impresionante como la obsesión en negar la realidad plurilingüe. Pero también pensaba mucho en, por ejemplo, el hecho de que estos videojuegos existan no hace que el francés esté en riesgo. No. Es decir, ¿por qué? Porque en México, por lo menos, nos dicen, bueno, gente de derecha o nacionalista, porque ahorita la distinción entre derecha y izquierda en México es algo de marcar. Pero decían, bueno, pues es mejor en inglés, es más útil. Y yo les decía, es una falsa disyuntiva. El cerebro humano no me dice, oh, ¿quieres aprender inglés? Desinstala tu Mije para que podamos instalarte el software de la empresa. El cerebro humano es maravilloso y puedo aprender muchas lenguas, entonces no tenía por qué elegir el inglés. Puedo aprender ambas, incluso más. Entonces es una falsa disyuntiva que usan mucho para esto, ¿no? Entonces, creo que sí, por lo menos en México la política lingüística durante mucho tiempo, sobre todo después de la Revolución Mexicana, que surgió un gobierno revolucionario con todos los asteriscos, sí tenía una obsesión con si quieren vivir mejor, que les haga justicia la revolución, es el borramiento completo de las lenguas. Fue una política abierta, utilizada con dinero público, y ahora ha cambiado el discurso y las leyes, pero la política de facto, como decías, sigue siendo exactamente la misma. Porque en México también se han reconocido, ¿no? Formalmente están reconocidas, pero después la práctica diaria continúa manteniéndolas en un estatus inferior. Así es la famosa brecha de implementación de la que hablaba hasta el Carmen, ¿no? La implementación de la ley, y bueno, es una ley ganada además después del 94, ¿no? Como incluso es para negar los acuerdos de San Andrés, que eran los acuerdos emanados de, después del levantamiento zapatista que el gobierno firmó, y para no cumplirlos en toda su dimensión nos fue dando pequeñas limosnas. Y ni eso se cumple. Bueno, eso con respecto a las políticas lingüísticas. No, yo lo que te quería preguntar también es tu opinión sobre esta década de las lenguas indígenas, ¿no? ¿Qué podemos esperar? ¿Realmente puede hacer alguna aportación interesante para cambiar estos conceptos, ¿no? Lo que tú decías, pero es que ya se están poniendo el nombre, por lo tanto, continúan marcando las lenguas, ¿no? En lugar de hablar de lenguas, pues sí, ¿no? O con estatus no reconocidos o situaciones distintas, ya las marcan, ¿no? De entrada son indígenas. Las cursas que las vinculan con las declaraciones de los pueblos indígenas de la ONU, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estamos construyendo algo que en principio es positivo, pero sobre una estructura viciada, ¿no? Entonces, no sé si desde tu actividad normal, con esta colaboración, estás trabajando con ellos, si sabes que hay algún tipo de debate. No, sí, a mí me parece muy importante, pero siento que hay una gran brecha en lo que llamamos entre la diplomacia de los pueblos indígenas, o sea, la que está luchando en la ONU y en los foros de la ONU, las declaraciones y tal. Bueno, tenemos que recordar que por más que es muy potente la declaración de los derechos de los pueblos indígenas en la ONU y que es resultado de una gran lucha, sigue sin ser vinculante. Al final, el instrumento vinculante es el convenio 169, que es el único que tenemos. Pero entonces, a veces en nuestras comunidades, bueno, yo vengo de una comunidad que tiene una estructura de autogobierno propia, es decir, que está organizada políticamente de una manera distinta al Estado mexicano. Y ahí, pues, a veces, como dice Mafalda,
lo urgente le gana tiempo a lo importante, entonces estamos discutiendo sobre muchas cosas y que no nos da tiempo discutir sobre la lengua, etc. Entonces sí hay como un rompimiento entre el movimiento indígena internacional a veces y la asamblea de mi comunidad concreta. Hemos tratado de salvar un poco esa gran diferencia, ¿no? A veces la gente no sabe siquiera que existe un instrumento así. Y bueno, en el movimiento Mije, que es un movimiento muy interesante, que tiene mucho tiempo, que me precede, pues, ¿no? Por lo menos más de 40 años, se propuso que, bueno, está la declaración de las lenguas indígenas, la década de las lenguas, el decenio de las lenguas indígenas, pero, bueno, lo que habrá más, lo que me pareció muy interesante es como muchas ONGs empezaron a mirar hacia lenguas porque sabían que el financiamiento iba a venir de allá porque era la década. Pues esas cosas suceden. Pero nosotros en ese proceso llevamos más de 40 años en esa lucha y lo que decidimos fue el sistema occidental es básicamente decimal, los sistemas numéricos son decimales. El sistema mesoamericano es de 13, la base del calendario es de 13 y 20, ¿no? Nuestra base es vigesimal, pero el calendario es 13, entonces decidimos, las comunidades, el movimiento que está en la defensa de la lengua mije, declarar autónomamente el decenio de la lengua mije. Y bueno, ahí vamos, no es una tarea fácil, pero estamos ahí. Entonces a veces esto se desconecta y por lo menos es una respuesta de las entidades institucionales en México como de fingimiento. Nosotros hemos dicho, lo que necesitamos, bueno, vamos a asumir buena fe del Estado, que luego es difícil. Porque es difícil confiar en alguien que está ahorcando, ¿no? Tú terminas de ahorcar y vas a confiar en esa entidad, pues no. Y dado que el Estado mexicano es el principal violentador de derechos lingüísticos, bueno, pues es difícil confiar. Pero en aras de asumir buena fe, dijimos, bien, lo que necesitamos es una planificación lingüística, planificación de corpus, de estatus, de adquisición, hacer una planeación y de ahí empezar a tener una serie de acciones. Esto no ha sucedido, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México sufrió un recorte histórico con este gobierno, que no hay, está a punto de ser desaparecido y absorbido por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Han hecho unas cosas como de fingir esta política de la toparla, como de hacer que cambien las cosas para que sigan igual. Entonces es como fingir y hay varias iniciativas, pero sin presupuesto. Y si algo sabemos es que el Estado tiene interés donde pone el dinero. Aquí no hay. Lo que hay más es la propuesta de crear una universidad de las lenguas indígenas con 4 carreras, pero que están sueltas, o sea, no es parte de una planificación general donde digas necesito 4 carreras que van a ir apoyando. Y lo que yo siempre insisto es que a diferencia de la danza, que me encanta las danzas tradicionales mijes y la música y los textiles, pero es verdad que no siempre estamos danzando, ni siempre estamos haciendo música, tiene un momento ritual concreto. Pero la lengua lo organiza todo, incluso hasta nuestros sueños involuntariamente cuando mismo soñamos en una lengua. Entonces la discusión sobre los impuestos se hace en una lengua. Regañar a mi perrito también es en una lengua. Pelearme con mi novio es en una lengua. Lo lingüístico nos atraviesa de tal manera que lo lingüístico no puede ser confinado al Ministerio de Cultura. Tiene que ser una preocupación del Estado que atraviesa, porque en el registro civil en México siguen sin dejarnos poner nombres propios en nuestras lenguas. Tenemos que ampararnos y luchar para poner unas diéresis. O sea, aquí veo que esta librería se llama Altair, si lo estoy pronunciando bien, y lleva unas diéresis. Tener eso en un nombre en Mije me implica una serie de gastos legales para hacer que esos dos puntos aparezcan. Te contestas como es que la computadora no lo puede hacer. Yo dije, la humanidad llegó a la luna, no me digas que no puedes poner las diéresis en el nombre de otro, ¿no? Hacer un trámite en una lengua indígena es una tortura. Yo tuve
que por amenazas que empezaron un proceso legal penal y metí toda mi alegato en dije, ¿qué sucedió? Obviamente fue una tortura doble. En la ley se puedo hacerlo, pero no hay la cintura. Entonces no me pueden decir que eso es del Ministerio de Cultura. La lengua no es del Ministerio de Cultura. Es de todo. O sea, la Secretaría de Comunicaciones con el Ministerio de Comunicaciones y Transportes, que es la que pone los señalamientos en las carreteras, tienen que, es lingüístico, está en una lengua, por lo tanto, tiene que responder diversamente a ese contexto, por lo menos por las regiones tradicionales del Estado. Y no hay voluntad. Entonces, para mí, está mexicano eso todo para matar las lenguas, ya que están en agonías, ahorita las están contemplando morir, y dice, ya solita, ya no tengo que hacer ningún esfuerzo. ¿Algún de otras? ¿No tengo una pregunta o un comentario? Entonces, debería hablarse de pueblos, ¿no? Más que de pueblos indígenas, en general, para poder... Ah, perdón. Bueno, gracias, Yasnaya. En realidad te quería hacer una pregunta sobre otra de tus facetas, que es más bien como historiadora, un poco, ¿no? Estoy leyendo un libro tuyo que salió en la UNAM, en una edición así revista sobre la Malinche, y que se agotó, ¿no? Por el contexto de mi libro que te pregunta. Yo, bueno, me parece un poco una pregunta un poco tonta, pero ya que está el festival, el musical que ha hecho Nacho Cano sobre la Malinche allá, ¿no? En estas grandes dos dimensiones que hay de entre lo que nos vienes a contar, vinculado también a la vida de las comunidades, frente a, bueno, y decodificas un poquito también esa historia nacional, ¿no? De bronce que nos cuentan allá, y debería que hay encontrarse con eso, ¿no? Con nada más un comentario tuyo al respecto. Me encantaría, o sea, una de las cosas que quisiera hacer es ir a ver ese musical con suficiente alcohol en la sangre para soportárselo. Bueno, estuve leyendo sobre el musical y bueno, es otra vez un hombre español narrando sobre una mujer indígena. Y bueno, eso ha pasado de los dos lados. De la historia oficial mexicana ha condenado a Malinche, esta pronunciación, adaptación de la pronunciación en náhuatl, como, por un lado, desde México, una mujer traidora que traicionó a México y que se enamoró perdidamente del capitán español y entonces traicionó a su gente. Entonces, incluso la Real Academia de la Lengua Española reconoce la palabra malinchista, que es cuando prefieres a alguien extranjero sobre... con toda la carga misógina y todo eso. Y por otro lado, aquí pues se narra cómo los españoles salvaron a una pobre mujer que era esclava y que se enamoró. Entonces cada vez que cuenta la historia de Malinche como una historia de amor, un poco el contexto es, yo no soy historiadora, me encantaría, pero en el contexto de los 500 años, varias personas de la UNAM, sobre todo el historiador Federico Navarrete, encabezaron un proceso que se llamó Noticonquista, que era ir narrando en redes sociales, en muchas plataformas digitales, como en vivo, como si estuviéramos en 1519, ir narrando, tuiteando lo que iba sucediendo día con día con... Voy a decir la llegada de los colonizadores, porque de que llegaron ya, después es una disputa mandando. A un colectivo de mujeres indígenas nos tocó llevar la cuenta de Malinche. O sea, tomar su voz en Twitter y tuitear como si fuéramos ella. Fue una experiencia extraordinaria, la verdad es que encarnar su voz, hacer reflexiones sobre muchísimas cosas desde su voz, fue impresionante, pero también me abrió el mundo a un lado de Twitter del nacionalismo español que no conocía. Y resulta que había una cuenta de Hernán Cortés que la lleva un simpatizante de Vox. Y esta cuenta de Hernán Cortés empezó a enamorar a la cuenta de Malinche que llevábamos nosotras. Y a hacerle insinuaciones sexuales, era una cosa rarísima y con eso fueron llegando más cuentas de la derecha española. Y fue de verdad...
extraordinario darme cuenta que existe un mundo así en Twitter de una derecha que alucinante. Exacto. Entonces, creo que ahí es importante, hay una disputa que me he dado cuenta, bueno, desde ese Twitter, pero también aquí, aquí y allá, porque es diverso este territorio, ¿no? Y yo siempre insisto cuando, porque no falta siempre no decir, bueno, pero es que la colonización española fue más bondadosa que la anglosajona, que es muy común. Y hay una serie, ¿no?, de cosas que la leyenda negra, etc. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no desinscribimos esta discusión de la tradición judía cristiana de la culpa? Aquí no se trata. O sea, no quiero discutir esto bajo ese lente. Yo sé que hay una compulsión culpígena del catolicismo, no se trata de las culpas. Veámoslo estructuralmente, asumiendo que tú no eres esa persona que hizo esto. Ni siquiera eres del 1% más privilegiado de este país. Entonces, no tengo que asumir eso. Y entonces, desinscribámoslo de ahí y veámoslo desde otro punto de vista. Por el contraste, o sea, está la historia oficial de México que narra a esta mujer como una traidora. Y luego está en la cuenta de Hernán Cortés, que anda enamorando a la cuenta también sin el Twitter, que dice que es maravillosa y la salvó de lo peor de su propio contexto. ¿Y por qué no volvemos a las voces de los pueblos indígenas? Y una cosa que me impresionó en este proceso fue ver que la historia de la Malinche, o la Malintzin, en los pueblos indígenas está codificada en las danzas, en las numerosas danzas de conquista, y que el papel, porque en las danzas tradicionales de la conquista, danza la pluma, hay una diversidad de danzas que narran la conquista, y que han existido durante muchos siglos y que perduran hasta hoy. Y lo que más impresionó es que, a diferencia de la historia oficial mexicana, que la narra con desprecio, en estas danzas es deseable ser malinche. Ahí primero dices, ¿qué pasa aquí? Y una amiga activista de la lengua zapoteca, Janet Chávez, me contaba en una danza espectacular, si pueden ver la danza de la pluma, donde un personaje es malinche, que los papás y las mamás, cuando nace una hija, la inscriben en la lista que espera para que cuando tenga 6, 7, 8 años pueda ser la malinche de la danza. Y que cuando se casan, el primer son que bailan, si tú fuiste ese papel, es el de la Malinche, es tu lugar de honor. Y eso me llamó mucho la atención, y entonces digo, la memoria de esta mujer en los pueblos no es la de la historia oficial mexicana ni la de la historia oficial del Estado español. Y al ver eso, me di cuenta de toda la complejidad histórica de una mujer tan impresionante como fue ella, y que la mujer más importante, incluso a Cortés, los pueblos indígenas la llamaban por el nombre de ella, le llamaban Malinche a Cortés. Entonces, claro, Cortés no hablaba, lo que dijera no tenía ningún significado, la palabra la tenía ella. Y en la caída de la ciudad de Tenochtitlan, Cuauhtémoc insistió en hablar con ella, no con el capitán español. Entonces, bueno, hay mucho que decir, pero lo que quiero decir es la misoginia, el colonialismo, con lo que se le ha tratado, me parece una metáfora de lo que hemos sufrido las mujeres indígenas en este proceso, y que urge complejizar esa voz y ese personaje desde nuestras propias fuentes, que son las fuentes de los pueblos indígenas, las danzas, que no son las cartas de relación de Hernán Cortés ni el laberinto de la soledad de Octavio Paz. Dejemos escuchar otra vez a hombres blancos diciendo que es malísimo. Que creo que ese es el musical en Madrid. Gracias. Sí, hola. Quería comentar, quizá entonces, ya que el concepto de pueblo indígena es un concepto político, sería mejor utilizar el concepto de pueblo en el sentido de que el pueblo quizá sí que se podría definir en torno a unos fundamentos culturales, lingüísticos, sociales, políticos y tal. Y también hay un concepto que podría unir a muchos pueblos, porque claro, que los catalanes nos consideramos pueblo indígena, ni los bretones, ni. Entonces, en cambio, sí nos consideramos pueblo, igual que vosotros, ¿no? Entonces, ha sido interesante oír a la definición del pueblo o otro concepto. Se ha hablado de pueblos originarios, pero esto quizá es un concepto también más difícil. Pues, gracias. Gracias. Gracias.
Estoy de acuerdo, y yo diría pueblos sin Estado unidos. Quiero decir, sí, o sea, la noción de pueblo indígena, después de todo, es una noción legal. Vamos a suponer que el pueblo indígena decide convertirse en un país independiente. Y vamos a pensar que el Estado mexicano interesa. Inmediatamente dejaríamos de ser un pueblo indígena y seríamos el país mije, con su lengua oficial, la lengua mije, y todos los tratados internacionales sobre los pueblos indígenas ya no tendrían efecto. Tendríamos un representante en la ONU y tendríamos pues nuestra selección de fútbol independiente. tenemos una bandera, claro, tendríamos la bandera dentro de tal, tal, tal. El asunto que es que no tenemos deseo de Estado, por lo menos allá del que habla Gladys Turner, que es un concepto muy interesante, el deseo de Estado. Creo que sí tenemos en común, y me gusta mucho recuperar la noción etimológica de nación, que es la de pueblo. ¿Cómo sabemos que pueblo indígena es un pueblo? Porque tenemos una nación, una historia en común, la conciencia compartida de que somos un pueblo, que tenemos un territorio común y un pasado común, es una conciencia, por el cierto sentido construida. Y tenemos una lengua común. Si aplicamos esta definición al Estado mexicano, no se sostiene. ¿El Estado mexicano tiene una lengua común? No. ¿Tiene un pasado común? No, son muchos distintos. ¿Tiene un territorio común? Sí, porque lo impuso, ¿no? Dividiendo territorios de pueblos en el norte y en el sur, dividió a los pueblos mayas. Entonces, el Estado ha secuestrado la noción de nación. Tan es que lo usamos como si fueran sinónimos. Pero el Estado no es nación. Creo que sí, somos naciones sin Estado. Y el Estado se ha empeñado en decir, soy una nación. Crea el concepto de identidad mexicana, cultura mexicana, de lengua mexicana, que es el español, pues una lengua, una cultura, una identidad. Por eso está tan obsesionado con la homogenización, porque dado que no es una nación, necesita hacerte creer que lo es. Al final de cuentas, ¿qué rasgo cultural compartimos todos los mexicanos? Ninguno. Hay mexicanos que ni siquiera han vivido en México, que tienen el rasgo mexicano, o sea, el estatus legal mexicano, porque son hijos de mexicanos que nacieron en Europa, por ejemplo. Ni siquiera necesitas vivir en México para ser mexicano. Ser mexicano es un estatus legal. Si pasa un avión y naces en ese avión que está pasando por México, eres mexicano. Mexicano es una niña, Lottich, anonita, que habla bajo alemán. Mexicano es una niña gitana que habla rom. Mexicano es una niña mije. Mexicanos son los hijos del presidente de México. Mexicano es estar bajo los efectos, involuntariamente, bajo los efectos legales de la Constitución mexicana. Es un estatus legal. Llenarlo de contenido cultural es la obsesión que han tenido los estados. Por eso molesta tanto la idea de Estado plurinacional. Vean en Chile la democracia. Estado plurinacional es como, no. Pues lo máximo que ha hecho, por ejemplo, el Estado mexicano es decir, la nación mexicana, que en su artículo segundo dice, la nación mexicana es una, es pluricultural. Cultural somos todas las sociedades del mundo. Ni siquiera el pueblo mije no es monocultural. El pueblo mije que está cerca del mar es culturalmente muy distinto a quienes somos de la sierra. Entonces, decirme que algo es pluricultural, como decía Pedro Payuqueo, justamente, es decir, como una bolsa de M&M's tiene M&M's de colores. Es obvio, no tiene ninguna garra legal. Decir que un Estado es plurinacional es otra cosa. Y un fantasma recorre América Latina, latinizada, diría yo, es el fantasma del Estado plurinacional, a quien los Estados están tratando de no aceptar, y lamentablemente en el caso de Chile es para México. Entre las primeras razones que dieron la gente que votó por el no, por la nueva propuesta de la Constitución chilena, encabezada la Asamblea Constituyente de una manera extraordinaria, me parece, por una mujer lingüista mapuche. Yo dije, por fin las lingüistas van a ser famosas. Encabezando una. ¿Cuándo hemos tenido ese protagonismo las lingüistas? Y me pareció tan desalentador ese no, y una de las principales razones que dieron es que la derecha le apostó al miedo de dividir Chile.
Entonces hay una obsesión de que la noción de Estado ha secuestrado la noción de nación. Es decir, Estado plurinacional es como el coco, es el sistema, el FAS. Bueno, y está el Estado español, ¿verdad? Que no debe estar aquí. Hola. Hola, yo me llamo. Bueno, primero, quería decirte que estoy muy feliz de poder estar aquí, muy feliz cuando vine. Para que yo pensé que nunca iba a tener la oportunidad de escuchar, pero claro, que a mí me da mucho gusto. Yo especifico esto porque tiene que ver con las preguntas. Entonces, lo especifico, yo soy filólogo en lengua gallega. Y lo especifico porque hay un par de preguntas que quiero hacerlos en concreto que realmente me interesa plantear. Y que tiene que ver con ese contexto en concreto. Digamos que en el mundo de la filología gallega hay una disputa muy viva que nunca se ha logrado reconciliar, que por un lado tiene una dimensión plenamente filológica, por otro una dimensión plenamente política, que tiene que ver con asumir si el gallego es una variedad del portugués o no. ¿No? Es decir, si asumimos que es una variedad del portugués, entonces es portugués, y si no, asumimos que es una lengua autóctona. Y esta disputa es muy seria, ¿eh? Es decir, ha llegado a que las personas se peleen a golpes, es decir, es una disputa seria. Y lo digo un poco muy por encima, porque detrás de esta disputa hay otra, que es la que me interesa plantear, al respecto de una especie de relación unívoca entre el proyecto Estado-Nación y el proyecto protección lingüística, o protección de derechos lingüísticos, entonces, a partir de la cual se asume que la constitución de un Estado-Nación garantiza de algún modo la protección lingüística. Y aquí es la paradoja detrás de esto. Aparentemente todo iría muy bien asumiendo que una lengua es equivalente a un Estado-Nación, pero la paradoja, por ejemplo, sucede. José del Valle, el famoso lingüista, tiene un texto al respecto del gallego, un de lo poco que escribió el gallego, en la que asume una especie de régimen monoglósico, ¿no? Es decir, él dice que en ciertos contextos en que hay una correlación entre, no exactamente en ellos, pero en el que hay, digamos que el Estado perpetúa y asume que convierte las lenguas en una especie de cuerpo monolítico poco permeable con tendencia, por ejemplo, a su homogenización interna, ¿no? Es decir, asumiendo incluso, es decir, que lo cual pone en duda, ¿no? De algún modo que hay una especie de correlación necesaria entre la protección de las lenguas y la conformación de esta relación. Porque de algún modo la conformación de cierto régimen monoglósico, que es el término de José del Valle, las convierte, digamos, en monolitos, incluso con tendencia a la eliminación de ciertas variedades, ¿no? Digamos de ese modo. Entonces, bueno, eso va a ser una pregunta, esto es la otra, que ya un poco más. Ya con esta, ¿eh? Sí, ya. Bastante complejo. Bueno, no es muy simple, pero creo que me interesa mucho también plantearlo. Obviamente, el estado del gallego queda muy por atrás de esto. Hay que asumirlo también que no se encuentra en el mismo estado del catalán, para mí es súper claro, y tiene un papel súper claro. Y entonces hay una disputa también, no de gran nivel, pero que tiene que ver con comunidades migrantes, ¿no? Es decir, hay un reclamo de ciertos colectivos migrantes hacia otros colectivos plenamente gallegos de asumir que la vulnerabilidad de la lengua, en este caso del gallego, supone la exclusión de ciertas otras comunidades que reclaman otro tipo de vulnerabilidad, ¿no? Eso, sobre todo en el ámbito de la militancia, ¿no? Es decir, hablantes de Wolof, hablantes incluso de español de otras regiones, reclaman que bajo el estatuto de una lengua, el estado de vulnerabilidad, se ejerce, digamos que, cierto marco de rechazo, ¿no? Voy a aplicarlo así de simple. Entonces, lo cual me lleva a preguntarte, ¿qué papel tiene, digamos, una especie de ética del cuidado, pensando en el universo feminista, pero también en la teología, porque también el cuidado es una noción de la teología, en los procesos de transmisión lingüística, ¿no? No solamente se trata, es decir, ¿qué hacemos con? Es decir, el gallego está en un estado de vulnerabilidad y queremos compartirlo y queremos que muchos hablantes se involucren con él. Pero entonces hay algo que tenemos que construir, que es una dinámica de cuidado a partir de la cual somos capaces de dialogar con esas otras. Porque la enseñanza de lenguas no es tan sencillo como sentar a gente que difícilmente tiene condiciones para aprender y decir, a ver, ahí te va, ¿no? A, E, ¿no?
se trata más bien de construir, desde el punto de vista, por eso te lo pregunto, si no tenemos que pensar también en otro registro, un registro de cuidado, ¿no? En preparar condiciones a partir de las cuales en la enseñanza de lenguas excede por mucho la APA, o excede por mucho la enseñanza de ciencias sociales y matemáticas. Y eso es. Perdón. Voy a tratar de ser breve. Bueno, de hecho, me dan ganas de decir así como de voy a pensarlo y te respondo. No, creo que está relacionado con, uno, muchas de las tareas de ciudades como Lingua Pax y también con una pregunta que me hiciste sobre las ciudades. Ahí estaba pensando si responder eso o no, porque yo vivo en contextos rurales, ¿no? He vivido en ciudades grandes, pero igual estoy suplantando la experiencia de urbanitas, no, pero bueno. Quería decir una cosa muy rápida. Uno, que recordé un poema galaico portugués que aprendí hace mucho, pero pues ahí simplemente retomaría la clásica frase de Max Weinreich, de que un dialecto es una lengua con ejército y marina. Es decir, la percepción política de si el gallego es o no es una lengua distinta del portugués o del castellano o de cualquier cosa, es un hecho político. Entonces, porque en realidad como que llevamos castellano, bueno, no sé, una vez yo vi una película que se llama Los lunes al sol, no sé si la vieron, de verdad que yo necesitaba sus subtítulos. O luego vi La Virgen de los Sicarios, que es en una ciudad de Colombia, y era, necesito subtítulos. Después vi una película de Santiago de Cuba y bueno, necesito subtítulos. Entonces pensé, ¿qué hubiera sucedido si yo no me hubiera alfabetizado? Y mi español fuera el español local de Oaxaca, pensaría que el español de Los lunes al sol, de La Virgen de los Sicarios y de Santiago de Cuba es otra lengua. Se crea esta famosa COINE, o sea, una variante estándar que da la ilusión de que el castellano es homogéneo, pero es una lengua viva, que bueno, no lo es. Las únicas lenguas homogéneas son las que tienen dos hablantes. digo, que pobrecito. Sí, sí, no, la variación hace que la lengua esté viva. Yo escribí un texto que se llama ¿Cómo convertirse en policía de la lengua y fallar en el intento? Porque es imposible, pues si una lengua está viva va a ser imposible darle, entonces eso pasa más bien por lo político. Claramente yo podría decir que ahorita estoy hablando la variante del latín del siglo XXI de la ciudad de Oaxaca, estoy hablando latín del siglo XXI. En efecto es cierto, así como alguien en París está hablando la variante del latín del siglo XXI de París. Y es una buena manera, así que decir que está muy viva, el latín no murió, pues es la que estoy hablando ahora, ¿no? De algún modo. Si mi lengua vive y no muere en este proceso, va a cambiar. Qué bueno que cambie. Entonces, bueno, me iría más bien porque habría que ver las razones políticas detrás sobre eso. Y claro, una cosa que nos presiona mucho el pueblo mije, o sea, es muy chistoso que se celebre la diversidad lingüística, así de qué maravilla que en el mundo se hablen tantas lenguas. Ah, pero qué mal que existan tantas variantes por comunidad. Nosotros le llamamos comunalectos. Yo sé de qué comunidad eres por cómo hablas, y es mije. Entonces, un francés, es que no puedo usar libros de textos para el mije porque cambia tanto de comunidad a comunidad. En mi comunidad habla una lengua mije que tiene 7 vocales y la comunidad de al lado, de la que es mi novio, tiene 8 vocales. Entonces, qué mal. Pero la verdad es que nadie nunca, nuestros ancestros tuvieron problemas para entenderse, porque la inteligibilidad pasa más allá de lo gramatical. Tiene que ver con una voluntad de entendimiento. Yo no entiendo catalán, aunque no he estudiado nada de gramática de catalán. Tiene que ver con mis propias experiencias de vida, mi disposición y ganas de aprender. Seguramente si me cayeran muy mal, estaría sin el tiempo. Entonces pasa por muchísimas otras cosas. Entonces, nosotros hemos construido, creo que es un buen ejemplo, un abecedario unificado, un sistema de escritura unificada que no atenta contra las variedades locales. Pues yo me burlo a veces de quienes quieren homogeneizar el mije, porque digo, quieren homogeneizar todo el mije y ni siquiera puede ser sistemático en una escritura, en una cuartilla de su propia variedad. Creo que es posible también la creación, y eso se va creando naturalmente. Mientras la lengua está viva, se pueden crear, porque han existido lengua franca y lenguas vehiculares siempre, y la existencia de lenguas francas no había atentado contra la diversidad lingüística. Yo no veo ahí un problema, no tendría por qué. En cuanto a lo otro, me gusta mucho la posición de Lingua Pax, siempre la cito, de hecho en el nombre,
la relación entre Pax y Lingua, la posibilidad de tener puentes de entendimiento y de cultura de la paz a través de la diversidad lingüística. Y yo sí creo que, dado que el cerebro humano no te da a elegir entre lenguas, puedes saber un poco esto que Michelle O'Neill llama language awareness. Yo puedo hablar inglés y tener las cuatro habilidades, o sea, leerlo, escribirlo, digamos. Leerlo, escribirlo, hablarlo y comprenderlo auditivamente, pero el náhuatl puedo leerlo y tal vez el catalán lo puedo entender, pero no lo puedo hablar. Tal vez me sea una canción en suajili, tal vez me sea un dato de tal. No tenemos que aprender las lenguas todas, todo, para disfrutar y estar abiertos y sensibles a su existencia y a su respeto. Entonces, no tendría por qué el gallego estar borrando ninguna otra entidad lingüística, dado que el cerebro humano no te dice que lo hagas y puedes verlo desde el disfrute y desde la posibilidad de entender. No hay mejor manera de ponerse en los zapatos del otro que aprender un poco algo. Gracias. Porque eso se lo vemos en la parte de los estilamientos. He escoltat atentament tota la seva explicació. Voldria fer un complement. Aquí en aquell moment represento l'entitat que fa 25 anys va promoure la declaració universal de drets lingüístics. La tinc a PACS, si va un dia després. Aquesta declaració pateix un principi. No existeixen llengües minoritàries, majoritàries, indígenes, existeixen llengües. Les llengües tenen un subjecte que són les persones. Les persones són iguals en drets i les llengües les formen les comunitats, la xarxa de comunicació amb una sola llengua. La manera de crear aquesta llengua es fa a través d'una comunitat. Aquests són els principis de la declaració. Després vindrà les situacions de les llengües. Però cal, em sembla, que hi hagi una base, com per exemple, quan nosaltres parlem de la democràcia, tenim un referent que és la Declaració Universal de Drets Humans. Doncs jo diria que és important, al moment que estem discutint sobre les llengües, partir del principi. Les llengües no tenen drets, els que tenen drets són les persones. I és a partir de la igualtat que podem comprendre després la diferència. O sigui, tots som diferents i gràcies al respecte de la diferència pot haver-hi unió. Jo crec que és important com a complement i sobretot una altra visió per entendre també per fer un camí tota la situació dels llengües dintre d'aquest marc, que crec que és un marc molt important. Després una altra cosa que volia dir sobre la qüestió que parlava de Xile. A Xile, i això ho he estudiat, això puc parlar més, no? A Xile, la reacció que hi ha hagut sobretot els pobles indígenes contra el projecte era per una qüestió molt essencial. Aquest reconeixement d'estat plurinacional és una nova forma de colonialisme, perquè la Constitució diu molt clarament que Xile és una nació que és indivisible i que, per tant, res pot atacar aquest principi. Si diem que Xile és un estat plurinacional, vol dir que no es pot conservar el concepte tradicional d'estat i reconèixer una cosa que fa canviar el concepte d'estat. Per allò que és molt important, no solament per Xile, sinó per altres països com aquí, que es coneix la política d'Espanya, és una de les formes també que ens agrada. Ells diuen la paraula engany. I nosaltres vivim en el país, vivim enmig d'aquest engany. Ens hem reconegut, hem estat un temps, però pensant-ho bé, és una forma de dir, aquí us tenim i vosaltres no us podeu moure perquè abans de tot hi ha la nació, hi ha la no divisió possible. Muchísimas gracias. Yo estoy esencialmente de acuerdo con usted. Primero porque como lingüista muchas veces nos dan una lingüística descriptiva teórica y nos hacen ver como las lenguas como separadas de sus hablantes. Claro que a mí me importan las lenguas, pero me importan mucho más las comunidades de hablantes porque son personas y las que son sujetas de derechos son las personas, no las lenguas, son entidades abstractas, ¿no? Y a veces cuando separamos eso nos interesa mucho hacer descripciones gramaticales, etcétera, pero nos olvidamos de la dimensión social de la lengua. Estoy totalmente de acuerdo.
que debemos partir de la igualdad en el valor de todas las lenguas del mundo, independientemente de su situación social. Todas son completas, complejas, y sirven perfectamente y son perfectamente útiles al pensamiento y a la comunicación. Estaría muy de acuerdo. Y en el caso de Chile, sí, yo tengo mis críticas personales al modelo de Estado plurinacional, porque sigue siendo Estado y tiene varios problemas. Pero siempre me impresiona mucho el miedo que se tiene al modelo plurinacional, porque el Estado insiste en secuestrar la palabra nación, en hacerla sinónimo, y no lo es, ¿no? Pues cada vez que se cuestiona eso, que no son sinónimos, tienen mucho miedo. Es como, así como la masculinidad es frágil, el Estado es frágil, no lo puedes tocar ni con el pétalo de una propuesta de Estado plurinacional. Sí, hay que pensar mucho, y es negar la realidad. Así como niega que las sociedades son multilingües, también niega que la sociedad es plurinacional, pluricultural y plurital, y sí insiste en que no es como una, ¿cómo le llaman cuando alguien? Como una alucinación del poder, ¿no? Que impone todo el tiempo ahí. Casualmente las mujeres son las críticas a aspirar, porque de pronto el movimiento indígena en nuestro continente se volvió aspiración del Estado plurinacional, como que eso iba a resolver nuestros problemas. En México, que es un Estado duro y fuerte, bueno, ya vimos lo que pasó con los acuerdos antes. El presidente actual, por lo menos del área de pueblos indígenas, propuso que ahora sí iban a ir iba a haber una reforma fuerte para hacer de México, digamos, de los hechos, un Estado plurinacional. Bueno, eso no ha sucedido. En Guatemala, el movimiento indígena va hacia allá, en Perú también, bueno, en Ecuador, Bolivia, ahí tenemos ya mucho que decir de Bolivia, Chile, hacia allá iba, y es muy interesante cómo muchas mujeres indígenas son las que estamos diciendo, igual no es en la aspiración que habría que tener, pero bueno, lo que sí sorprende es como la reacción de los estados a las propuestas plurinacionales. Bueno, yo tengo dos puntos. Por ejemplo, ahorita me da mucha gracia aquí porque tengo dos preguntas que hace mucho quería hacerle a alguien está justo porque de repente los reporteros, ahora justo que ha habido tantos cambios en esta cuestión del con el presidente que habla mucho de los indígenas y todo eso, en México, bueno, soy mexicana, de repente no sabemos, tú hablas de que la palabra indígena pues es como peyorativa, de repente no sabemos si escribir eso, o por ejemplo yo que vengo de Sonora, de donde está la región Yaqui, la nación Yaqui, ellos, o sea, con gran orgullo dicen somos la nación Yaqui, y de repente no permiten que se digan los indígenas yaquis, o sea, ellos siempre son la nación yaqui, el pueblo yaqui. Entonces, pues de repente nos equivocamos o cómo usar o no usar esta palabra de indígena cuando somos reporteros. Y la otra tiene que ver con algo que yo viví aquí en Barcelona, que de repente documentándome para una charla con estudiantes, encontré que la página de Relaciones Exteriores de México dice que la lengua que como segunda lengua en México extranjera, me dice aquí Arturo, está el catalán. No sé si tienes algún dato de eso, de que, bueno, en la página de Relaciones Exteriores aparece como el catalán como segunda lengua, y pues eso me impresiona mucho, y hasta lo comenté en la charla. Pero si tú tienes algún dato de eso. No sé si tengan aquí, eso está muy interesante. Sobre lo otro, bueno, toda palabra se puede inventar de despectivo, ¿no? O sea, yo te puedo decir, sí, querida. Incluso querida puede tener una nota despectiva si lo intento. Creo que las palabras se van inventando, ¿no? Para la corona española, por unos pueblos indios, nunca usaron la palabra indígena. Para el Estado mexicano, somos pueblos indígenas.
Claro, indio tiene una carga porque ha sido usado más tiempo, mucho más peyorativa que indígena. O sea, cuando alguien usa una frase como no es culpa del indio, sino de quien lo hace, compadre, que es muy común en México, pues no dice no es culpa del indígena, usa la palabra indígena. Pero indígena también se puede inventar, y mientras la categoría y el racismo exista, cualquier palabra que le pongas se va a inventar de carga descriptiva con el paso del tiempo. Y bueno, yo uso indígena cuando hablo de la situación política de los pueblos, o sea, la lucha de los pueblos indígenas, pero nunca diría la cosmovisión indígena. No hay tal, o la música indígena es súper diversa, la categoría no se sostiene. Entonces depende, cuando hablo de su estatus político, uso indígena y cuando no. Y bueno, al final también es un asunto de no tener opciones. Si yo me escribo y digo, no somos indígenas, somos originarios, cuando entra a la mina me tengo que escribir indígena para poder titular, o sea, no me da opción el sistema legal. Por fortuna, dentro de nuestras propias lenguas, cuando se lo escribimos en mije, la palabra indígena ni siquiera existe en las ordenadas, se van a conformar. Molt bé. Moltes gràcies a tots per totes les vostres aportacions. Que crec que ha quedat clar de tot aquest discurs és el que ha apuntat l'Aurèlia al final, és a dir, els qui tenen drets, és una qüestió de drets al final, no estem parlant d'una qüestió de drets. Qui té drets són les persones i per tant les llengües no haurien d'estar marcades, doncs clar, les llengües conviuen amb estats i aquí ens tornem a trobar amb aquesta dicotomia del que són els estats-nació, de les nacions dins dels estats, de les nacions sense estat i tot el marc legal que envolta el tema de drets, que dificulta aquesta equitat respecte de totes les llengües. No? Per tant, intervé inevitablement el tema de les polítiques lingüístiques, i també s'ha demostrat en moltes recerques, quan hi ha polítiques lingüístiques favorables, les llengües tenen espais més hàbitats més fàcils on viure, on conviure i on expandir-se. Quan hi ha polítiques lingüístiques agressives en contra, doncs, és quan es facilita l'extinció, però també l'extinció va vinculada a processos de desprestigi, de colonització, de menyspreu cap a determinades comunitats i, per tant, també aquestes mateixes comunitats. En l'últim congrés que hi va haver a Girona no fa gaire, sobre llengües minoritzades, amenaçades, etc. Va participar un lingüista australià que deia precisament, explicava un cas d'una comunitat que va decidir conscientment abandonar la llengua, abandonar la seva pròpia llengua per una qüestió de supervivència, per no sentir-se menys tingut, maltractat, etc. No? Per tant, hi ha tants factors que influeixen amb el tema del poder, de la gestió de la riquesa, amb l'aniquilació de l'altre per enriquir-te tu, que com dèiem al principi, com que la llengua forma part de la vida, doncs la llengua està impregnant tots els aspectes de la vida. I de la mateixa manera que hi ha pobles amenaçats, pobles colonitzats, pobles despreciats, les llengües que parlen aquests pobles doncs segueixen el mateix ús. Per tant, jo crec que seria interessant començar-nos a plantejar el tema de la llengua no tant com una qüestió lingüística, perquè és important comentar les llengües, saber com funcionen, quines característiques tenen, etc., però sinó com una qüestió de vinculada als drets dels pobles en general, no només als drets lingüístics. I per aquí hem topat sempre, no? És a dir, per què la declaració dels drets lingüístics no va ser mai assumida ni per l'UNESCO ni per l'ONU, no? Perquè hi ha massa interessos al voltant i és una mica el que està passant amb l'INALI a Mèxic. No, ya vamos a pasar al Instituto de los Pueblos Indígenas, porque pueblos y lenguas van todo junto. Y son diferentes maneras de diluir situaciones que habrían de tener mucho más vigorosa.
tot cas, ens han quedat moltíssimes coses al tinter. Jo he plantejat al principi el tema de les tecnologies, no hem tingut temps d'abordar-lo. És un tema que està sobre la taula, que afecta totes les llengües i que s'ha de seguir plantejant perquè és un... El ciberespai és un món paral·lel, però és un món real, també, no? I per tant hem de ser molt conscients de que aquestes dues realitats són paral·leles, però viuen constantment i cada vegada més. I si no aconseguim que les llengües estiguin en aquest espai virtual, doncs és un espai més on s'estaran. I el tema de l'empoderament de les comunitats, també un altre tema fonamental. I, no, però no, és que és molt diverso, és molt ampli i estaríamos dies debatint-ho. Però sí que vull agrair molt a la Yasnaya totes les seves reflexions, totes les seves aportacions, tota la seva experiència vital i professional, i crec que ha estat un luxe poder compartir amb ella aquesta estima i ho seguirem fent en el futur. Moltes gràcies.